Si un municipio sufrió con la violencia, creo que hay un consenso de que es Allende y de que esa desgracia no debe de repetirse. Pero nosotros hicimos el compromiso con Coahuila de encargarnos de la seguridad. Hoy las cosas son distintas en Allende. Hoy las calles de Allende pues tienen vida. Hoy no se ha olvidado lo que pasó y yo creo que no se debe olvidar nunca, pero la gente está recuperando la tranquilidad, la paz. Mejoramos los sueldos de policías, corrimos a los malos policías, echamos fuera los giros negros, pero también construimos una base militar. Allende ha recibido en sus cercanías grandes inversiones. Se han reabierto fuentes de empleo en Allende que tenían mucho tiempo cerrados y en los manantiales y en el norte de nuestro estado. En Coahuila llevamos 160 mil empleos generados. Las obras de infraestructura, las obras de desarrollo, las obras escolares y educativas, una gran cantidad de pavimento, la regularización de mucha tierra, de mucha tenencia de la tierra. Mejoramos el bordo de protección de Allende. De que estoy más orgulloso, pues es de haber regresado la paz.